de honra. Vamos, iglesia, estamos asombrados de ti, Dios, de todo lo que tú eres. Nadie como tú. ¿Cuántos están contentos de estar en la iglesia el día de hoy? Se ve que sí, hay una atmósfera increíble en este lugar. Y digo, siempre lo digo porque lo creo. Estamos en el mejor lugar, en la iglesia, reunidos bajo el nombre de Jesús, en la mejor ciudad, disculpen los que estén viendo, Morelia, Michoacán, acá estamos. ¡Qué bueno es Dios! Sean todos bienvenidos, sobre todo si es tu primera vez que nos visitas. Gracias por la confianza, por estar aquí, estamos para servirte. Soy Kelly, un gusto conocerte desde acá. Gracias equipo de alabanza, acá anda Eddie visitándonos de Más Vida, Ciudad de México, todo el equipo maravilloso. Se ve que pasaron como que unos minutos extras arreglándose el día de hoy. Hola. ¿Por qué no saludan a la persona a su lado y le oye, como que te combinaste bien? Bien. ¿Qué perfume usaste? Qué bien. Saluda a alguien. Qué bueno que me tocó aquí junto a ti. Qué buena onda. Después de que hayas saludado a tu vecino de silla, puedes tomar tu asiento. Y yo quiero invitar al pastor Javier Jordan. Vamos a pasar un tiempo de diezmos y ofrendas, y él va a hacer un trabajo maravilloso para guiarnos, inspirarnos en esto. Así que den un aplauso a Javier. Gracias, pastora. Gracias. Kelly. Un aplauso también a la pastora Kelly. Está en casa, qué alegría. Pues estamos en el mes más mexicano ya de todo el año, el mes de septiembre, y se va rápido de aquí para adelante el año, ¿no? Empieza a oler a pan de muerto y Navidad, pozole, dice mi esposa, este mes. Y bueno, estamos celebrando también que esta semana comenzamos escuela de música ya. Estamos bien contentos por esto. También una nueva generación de internship están ya aquí en Morelia, de varias partes, inclusive de Centroamérica, de Latinoamérica, vinieron a estudiar por un año aquí a Más Vida. Vamos a dar un aplauso a Dios por eso. ¡Qué extraordinario! Y bueno, vamos a prepararnos para adorar a Dios con nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Cuando llegaste había un sobre como estos en tu silla y vamos a tomarlo. También ahí en la pantalla de tu computadora, tu televisión, ahí van a aparecer formas en las que puedes dar, y va a aparecer un link si estás conectado, estás en el campus online. Y voy a mencionar un versículo que me encanta, es un principio fenomenal. Dice Proverbios 16, verso 3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Sabes, a veces andamos frustrados porque nuestros planes no funcionan o no nos fue bien en alguno de nuestros planes, pero este versículo es increíble, es un principio bien poderoso. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor. Y sabes, estamos en septiembre, todavía nos quedan 4 meses, y yo sé que muchos de ustedes están emprendiendo, están con algunos planes familiares, algunas vacaciones, tu escuela, no sé, están a punto de hacer algún trato. Y yo quiero animarte a que lo pongas en las manos del Señor, porque yo creo que Dios puede darte éxito. Yo creo lo que dice la Biblia. Y sabes, cada vez que tú y yo ofrendamos y diezmamos, cada vez que tú y yo somos generosos con Dios, estamos diciendo: Señor, yo quiero ponerte en primer lugar. Mis planes están en primer lugar, estás tú. Y con eso en mente, quiero animarte a que le demos al Señor hoy con todo nuestro corazón, nuestra alegría y también con nuestra fe, y le pongamos en primer lugar. Voy a orar contigo, puedes tomar tu sobre. Y también si estás en línea, si estás haciendo una transferencia. Por cierto, en la parte de atrás del sobre hay otras formas en las que podemos dar. Y desde un cheque, transferencia, también un depósito. Y también al final aquí en los módulos tenemos terminal bancaria. Padre, gracias porque tú tienes buenos planes para nosotros. Cuando tú piensas en nosotros, tú piensas en bien, en una esperanza. Y te damos gracias, Señor, porque en nuestras vidas, nuestros recursos y lo que somos en tus manos, tú lo multiplicas, y no solamente nos bendices, bendices a otras personas. Así que hoy ofrendamos y diezmamos con alegría, y con esto te decimos que tú tienes el primer lugar en nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, van a pasar aquí los contenedores por tu lugar.
Mientras están pasando, hay tres cosas rápido que quiero mencionarte. El día de mañana estamos arrancando nuestra temporada, nuestra última temporada de grupos en Más Vida, y hay un montón de grupos que se están abriendo. Y yo quiero invitarte a que te conectes a un grupo pequeño en esta temporada. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Gracias por preguntar. Puedes ir a masvida.org/grupos y hay una lista gigante de grupos y puedes encontrar uno con tu afinidad. Inclusive hoy al final de la reunión vas a encontrar líderes por todos lados que están abriendo su grupo y te van a invitar. Así que hay varias ofertas, no te vayas sin conectar con alguien. También este próximo viernes tenemos una noche para matrimonios a las 7:30 para que invites a un matrimonio, para que si conoces a alguien que a lo mejor anda batallando ahí en su matrimonio, invítalo, se va a poner bueno en la noche el viernes. Y el sábado tenemos un evento para hombres a las 5 de la tarde, donde va a haber un concierto de rock, vamos a tener exhibición de motocicletas, acrobacias de bicicleta, se va a poner buenísimo, 5 de la tarde. Y hay mucha más información en masvida.org/noticias. Los voy a dejar con este video. Gracias por tu generosidad. Puedes depositar tu sobre en los contenedores o al terminar la reunión en los pasillos y lobbies. También puedes donar con tarjeta en los módulos de tu campus, hacer una transferencia o donar en masvida.org. Gracias por ser parte. Hoy es el paso 1 de Crece. En este paso conocerás la historia de Más Vida, en qué creemos, nuestros valores y cómo estamos organizados. Ven y sé parte de lo que Dios está haciendo en Más Vida. Estamos por comenzar una nueva temporada en cursos Más Vida. En esta temporada tendremos Biblia Brain Expertos. Descubre junto con nosotros las maravillas de la Biblia. Sanidad. Conoce más de cómo Dios quiere sanar tu vida. Romanos. Descubramos la defensa de nuestra fe. El Credo. Profundicemos en la base de lo que creemos desde la perspectiva teológica. Nuestra fe. Conoce más de lo que creemos como iglesia desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Nos vemos en la nueva temporada de Cursos Más Vida. Que se nos olvida que Dios tiene todavía más para nosotros. Más vida, siempre hay más. Si nosotros podemos disciplinar nuestro coraje, disciplinar nuestro ánimo, disciplinar nuestra visión, disciplinar nuestro punto de vista, lo podemos hacer. Más vida en el 2021. No permitamos que una temporada difícil limite nuestra capacidad de soñar. Seguir a Jesús aquí y ahora crea un mundo nuevo de bendición. Y es mi deseo que tú experimentes esta próxima temporada, el 2022, cosas que puedes decir fue por su Espíritu. Tendremos la ayuda, las personas, los contactos, las amistades, el consejo y los recursos para lograr todo lo que has puesto en nuestros corazones. Hola, soy Elena. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa. Y juntos formamos parte del grupo pequeño de Más Vida en el sur de España, en Sevilla. En los últimos meses hemos sentido la necesidad de crear un espacio para poder hacer iglesia juntos, comunidad, hacer amigos, hacer relaciones. Y fue por eso que tomamos el paso de fe para abrir el grupo pequeño en esta ciudad. Hola, mi nombre es Ana Benavides. Conocí a Elena y justamente en esos días contacté con ella, nos vimos. Conocí a Rafa, pues a Elena. Conocí la iglesia Más Vida porque no la conocía. Además de eso, durante este tiempo en el grupo pequeño ha sido muy gratificante. Siento que he crecido muchísimo a nivel espiritual. Me han hecho sentir como en familia, me han acogido. Bueno, las prédicas del pastor Andrés también. Siento que Dios me ha hablado a través de cada una de ellas y me ha retado mucho a nivel personal.
y a crecer, ¿no?, espiritualmente. Sé que Dios tiene grandes cosas para Sevilla y me alegra mucho ser parte de esto. Hasta el día de hoy han podido venir muchas personas desde Venezuela, Colombia, México, ha venido gente de Europa también, de Italia, de España, y ha sido increíble ver cómo, a pesar de que muchos de ellos están lejos de casa, se han podido sentir en familia. Este grupo pequeño es uno de los 500 que tenemos, y en este 2023 seguiremos expandiéndonos a más lugares para ser de impacto y que personas se conecten para conocer a Jesús. Súmate a la visión de nuestra iglesia, abriendo o siendo parte de un grupo pequeño. Recuerda que Más Vida no es una iglesia con grupos pequeños, Más Vida es una iglesia de grupos pequeños. Para ser parte de todo lo que está sucediendo en Más Vida y obtener más información o registrarte, puedes escanear este código QR o visitar masvida.org/noticias. Increíble, estamos ahorita transmitiendo desde Morelia a Ciudad de México, a Toluca, Querétaro, León, Guadalajara, Chihuahua, Acapulco, Dallas, Orlando, Caracas y otro lugar que donde se me esté olvidando. Vamos, iglesia en Morelia, denle un fuerte aplauso de bienvenida a todos los que están hoy conectados. También en línea, si están conectados en línea, escríbenos ahí en el chat desde qué ciudad, qué país. Bienvenidos el día de hoy. Pueden sentarse si aún están de pie. Qué increíble testimonio acabamos de ver del grupo pequeño en Sevilla. ¿Cuántos pueden creer conmigo que ese grupo pequeño quizá puede crecer a hacer una misión y luego hacer una iglesia, verdad? Dios nos puede sorprender, ¿no? Increíble. Estoy emocionado por la nueva temporada de grupos pequeños. El próximo domingo vamos a tener nuestro domingo de visión, que Dios nos está ya hablando y dando oportunidades para el 2023. ¿Y cuántos pueden creer conmigo que Dios va a hacer cosas aún más sorprendentes el próximo año? Amén. Y no solo es para Más Vida como iglesia, es para tu vida también. Vamos, voltea con alguien en Ciudad de México también, aquí en Morelia, dile, es para ti también. Vamos, Dios te va a hablar y te va a animar próximo domingo. Pero hoy quiero continuar sobre el tema de la semana pasada acerca de las oportunidades divinas. Quiero seguir hablando de esto y vamos a leer un versículo en tres traducciones diferentes. Dice exactamente lo mismo, solo usa diferentes palabras, y me gusta a veces usar una traducción distinta para ver otras palabras, porque es tan rico el lenguaje de la Biblia que a veces necesitamos más palabras para tener un buen panorama de lo que está diciendo. Y me gusta esas tres versiones, vamos a leerlas. Isaías 11, 16, ¿están listos? Aunque no estén, ahí vamos, ok. Isaías 11, 16, abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Ahora próxima, NBI, Isaías 11, 16. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Vemos carretera, vemos camino. Ahora NBLA dice, y habrá una calzada como la calzada Juárez, imagínese usted. Habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. He titulado el mensaje el día de hoy, el camino hacia la promesa. El camino hacia la promesa. A mí me encantan los caminos, carreteras. Soy de Michoacán. Nuestra canción, Caminos de Michoacán. Aleluya, hasta la unción siento, ¿verdad? Conozco las terracerías de nuestros pueblos, las carreteras, las vistas michoacanas. Uno va en las montañas michoacanas bajando a Tierra Caliente como Patacámbaro y uno ve las curvas y los árboles y los aguacates. No, hombre, qué chula. Los lagos, una maravilla, ¿no?
Pero gracias a Dios también me ha tocado conocer otras ciudades y partes del país, y cada ciudad tiene sus diferentes caminos y carreteras, y atraviesas por Chihuahua unas carreteras en el desierto y unos caminos padrísimos también en el desierto. Va uno para, no sé, para Monterrey, para Guadalajara, en tierras tapatías, ¿verdad? Y cada ciudad tiene los suyos, sus vialidades, sus carreteras, su centro histórico, áreas. En Morelia están arreglando unas avenidas que por fe van a acabar pronto en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay carreteras, hay caminos, hay terracerías, hay todo esto. Yo amo las carreteras porque desde niño mis papás nos llevaban siempre a viajes en carretera, siempre. Mi papá siempre viajaba cuando era muy niño en Lázaro Cárdenas a diferentes pueblos y todo. Y también íbamos una, dos, a veces tres veces al año hasta la frontera en Texas, donde vivía mi abuelita en McAllen. Y de ahí de pronto visitábamos algunas otras iglesias. Ellos también estaban funcionando como misioneros en aquel entonces. Entonces había que hacer todo ese trabajo de ir, viajar, visitar. Y era realmente viajes larguísimos. De Lázaro nos hacíamos 2 días para llegar a la frontera. Ya cuando tenía 8 años y vivíamos en Morelia, nos hacíamos, ¿verdad?, mínimo 12 horas, si nos iba bien, ¿verdad? Pero a veces se ponchaba una llanta, se sobrecalentaba el carro, era un rollo, ¿verdad? Pero yo amo la carretera. ¿Alguien más como yo? Amo los road trips. Me gusta, hey, pongo un audiolibro, pongo música. Ahí traigo a Kelly, ya bájala. Y yo traigo canción tras canción. Y ahí ando todo bohemio. Me encanta la carretera. La primera vez que manejé en carretera tenía 14 años. Mi papá me pidió acompañarlo a recoger una van que habían donado para la iglesia, una Ford Econoline de 15 pasajeros. Habían donado para la iglesia. Y dice, papá, vamos por la banca, donaron para la iglesia. Dije, pues vamos. Entonces vamos, y el día que regresábamos se nos hizo tarde, hicimos los trámites ahí en la frontera, ya era casi de noche. Y mi papá dice, ¿sabes qué? Vamos a agarrar la ruta rápida, vámonos por Ciudad Victoria. Entonces uno puede agarrar Reynosa, Monterrey, Matehuala, San Luis, Querétaro. O dice, vamos a echarnos un atajo por Ciudad Victoria a San Luis. Es más rápido, pero más peligrosa la carretera. Es una carreterita así, unas curvas lleno de trailers, precipicio para la izquierda, precipicio para la derecha. No hay nada de espacio en la carretera, por lo menos en aquel entonces. Y mi papá iba en el autobús casi, era de 15 pasajeros, y se venía durmiendo. Y me dice, maneja tú. Lolo el trailero, ¿me explico? Fue mi primera experiencia en carretera, de agarrar esta van con trailers y todo, yo manejando ahí en la noche, ¿verdad? Esta carretera fue mi... Y me encantan las carreteras. Así que aquí la Biblia está usando mi lenguaje. Carretera, camino, calzada, me gusta eso, me gusta. Pero cuando leí ese pasaje, le dije a Kelly ese día, estábamos como platicando esa noche o algo antes de dormirnos, y le dije, mira lo que leí hoy en la mañana. Una carretera. En inglés me llamó la atención porque dice a highway. Y si has ido a Texas, hay unas highways como de 6 carriles de cada lado, unas cosas impresionantes. Es increíble. Le digo, mira nomás, dice un highway. Y en español, carretera y calzada y todo esto. Y le digo, ¿sabes qué? Me saca de onda ese versículo porque dice que así como hubo una carretera para Israel cuando salió de Egipto, así va a haber para Esdras cuando regresa del exilio. Le digo, no había carretera. Hola. Digo, si yo leo la historia de Moisés, no había carretera. No había un highway. Salen de allí, desierto. Más adelantito, mar rojo. Lo atraviesan y más problemas. Las aguas amargas de Mara y luego más desierto y un montón de... Eso no era una carretera. Eso era, no sé, aventura extrema. Eso era otra cosa. Era otra cosa. Sin embargo, Dios le llama carretera. Porque donde nosotros vemos un desierto, Dios ya ve el camino. Donde vemos una imposibilidad, Dios ya ve algo que Él va a abrir para ayudarnos a llegar. Vamos, iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Y sabes,
El contexto de este pasaje es que el profeta Isaías, que profetizó en la última época de Israel antes del exilio a Babilonia, Isaías está tratando de llamar al pueblo a arrepentimiento, está profetizando de cómo van a regresar. Y hay muchas dimensiones de su palabra aquí en este libro, pero está diciendo que va a regresar un remanente, un grupo de Babilonia, que también es Asiria porque fueron varios imperios, van a regresar de allá a Jerusalén. Y cuando regresen, va a haber una carretera para cuando regresen, 70 años después del exilio, va a haber carretera, así como la hubo cuando salió Israel de Egipto. Y quiero que veas esto tantito. Ahí está la promesa es van a regresar a Jerusalén. Va a haber restauración. Cuando Israel sale de Egipto, había una tierra prometida. Van a llegar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra prometida. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para todos nosotros? No, de este lado. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para todos nosotros? Mira, hay promesas desde familiares, espirituales, de todo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. ¿Alguien puede agarrar esa promesa para sus amigos, su familia, sus hijos, sus nietos, sus primos? Es una promesa, es una promesa. Dios dice, les proveeré, supliré conforme a mis riquezas, a las riquezas de Cristo Jesús, conforme a su gloria. Promesa. Habrá suficiente para ustedes y para compartir con los que están en necesidad. Promesa financiera. Entonces hay promesas de salvación, promesa financiera, hay promesas de paz. Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Mi paz les doy, no como el mundo la da. Él da paz, hay promesas de paz, hay promesa de sabiduría. Santiago dice, el que necesite sabiduría, pídala, Dios la dará. Es una promesa. ¿Alguien puede creer conmigo que hay promesas? Hay promesas para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro espíritu, para nuestro futuro. El punto es este, que entre el lugar en donde estamos ahorita y el lugar a donde Dios nos quiere llevar, hay una carretera, solo que todavía no está. Pero Dios ya ve la carretera. La clave es esta, quiero que anotes esto. La carretera hacia nuestra promesa se pavimenta paso a paso. Dios la va pavimentando, abriendo, acomodando paso a paso. Así como cuando llegaron al Mar Rojo y estaba cerrado, dieron el paso, pusieron la vara ahí adentro y se abrió y paso a paso llegaron al otro lado. Cuando Esdras venía de regreso y Ciro el rey les dio permisos y todo, fue paso a paso, enfrentaron amenazas, enfrentaron enemigos, hubo temporadas que tenían que terminar o cerrar o parar la construcción y luego avanzaban, fue paso a paso. Y cuando tú reconoces que Dios te ha dado una promesa, tienes que saber, vas a llegar, pero va a ser paso a paso. Voltea con alguien, dile paso a paso. Vamos, anima a alguien cerca de ti. ¿Sabes? A veces quisiera, Dios, ¿por qué no de una vez pavimenta tú la calzada? ¿Por qué tengo que ir caminando yo ahí paso a paso? Más fácil hazla tú. Pero cada que Dios tiene una promesa para mí, veo que hay un proceso para la promesa. Hay pasos para la promesa. Jesús mismo no llegó de 30 años, así de descendió del cielo y dijo, aquí estoy para predicarles el reino. No, se vistió de carne, paso a paso, ni siquiera se saltó el embarazo. Vino desde un embrión, estuvo en gestación 9 meses. Estuvo allí en el cuarto del parto. No sé si la partera o el doctor le dio la nalgadita para que gritara. Me estoy imaginando, ¿eh? Pero mi punto es, no se brincó ni un paso. Comió papilla. El rey del universo comió papilla. Creció entre nosotros, fue tentado en todo, fue adolescente. Imagínate ser adolescente. Las hormonas locuaces. Y aún así aprendió a someterse a su Padre Celestial paso a paso, paso a paso, porque tenía que llegar a ser nuestro sumo sacerdote que nos entendía perfectamente paso a paso todo lo que nosotros vivimos y enfrentamos. Y Él puede entendernos y tiene misericordia de nosotros y nos ayuda también en nuestro camino. Jesús no se saltó ningún paso, fue a la cruz, resucitó, ascendió al trono de Dios paso a paso. Y mi punto es este, si Jesús cumplió la promesa yendo paso a paso, ¿qué te hace pensar a ti
que te va a permitir brincarte pasos a ti. Anime a alguien más cerca de usted, dígale, ni uno te vas a brincar, así. Ni uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha, porque yo creo esto. Porque es en cada paso donde aprendemos cosas que Dios quiere enseñarnos para cuando lleguemos a la promesa, tengamos el carácter que necesitamos en ese momento. Es paso a paso. Yo no aprendo nada en carreteras pavimentadas, pero sí aprendo donde me toca caminar. Sí aprendo donde me toca sacrificar, donde me toca... ¿Tiene sentido esto, iglesia? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Fíjate lo que dice Mateo 7:14. Dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. Está hablando de la vida eterna. Y el camino es, ¿qué? Difícil. El camino es difícil. Ahora, es fácil creer en Cristo, pero seguirlo es difícil. Lo digo otra vez. Creer en Él, bueno, no es fácil creer en Él. Entiendo que no es fácil, pero comparado con lo que significa seguirlo, creer en Él es un paso de fe, de decisión, pero seguirlo. ¿Qué dice Jesús? El que quiera seguirme, tome su ¿qué? Cruz y niéguese a sí mismo. Es difícil. Si alguien te dijo que la vida cristiana es fácil, perdónalo. Perdónalo, por favor. No es fácil. La vida cristiana es difícil. Escuché un aleluya por ahí y nada más en todo el lugar, ¿verdad? No sé si en México dije, pero la vida cristiana es difícil. Lo digo otra vez, es difícil. Nadie quiere decir amén. ¿Digo amén a eso? Es la vida que más tiene gozo, que tiene vida eterna, que tiene sabiduría divina, que tiene satisfacción verdadera, que tiene de verdad delicias a su diestra para siempre. Hay una delicia, un deleite, un gozo, una sabiduría, una vida eterna, una gracia. Pero no es fácil, es difícil. Es difícil, es parte de la enseñanza el día de hoy. Dios tiene una promesa, pero vas a tener que atravesar un camino. Isaías 43:19 dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Escucha, yo no sé tú, pero yo sigo creyendo que Dios va a hacer cosas nuevas todavía con mi vida, cosas nuevas con mis hijos, cosas nuevas con esta iglesia, cosas nuevas aún antes que el año acabe, cosas nuevas el próximo año. Pero para cosas nuevas necesito desiertos nuevos, donde Dios abre caminos nuevos para enseñarme su corazón, para llegar a su promesa. Iglesia, hay algo nuevo que requiere nuevos caminos en nuevos desiertos. ¿Alguien puede ayudarme el día de hoy? ¿Cómo entonces llegamos a esas cosas nuevas, promesas que Dios tiene? ¿Alguien todavía tiene promesas no cumplidas? Ah, ¿los demás ya? ¿Ya se pueden morir? Yo quiero todavía muchas promesas de parte de Dios. Si estoy vivo es porque hay promesa todavía para mi futuro. Pero va a requerir entonces abrir una carretera. ¿Cómo abre Dios carreteras hacia la promesa? Ok, número uno, nos da oportunidades. Lo vimos la semana pasada, pero quiero insistir en este punto otra vez. Nos da oportunidades. Cuando Israel, Moisés está diciendo al faraón, suelta a Israel, suelta a mi pueblo, y no quiere, Dios le da varias oportunidades a faraón. Y por fin, cuando fallece su hijo primogénito, faraón dice, váyanse, y ahí viene la oportunidad para Israel. Era tan pequeña la ventana de oportunidad, el espacio, la vida de la oportunidad, porque toda oportunidad tiene una fecha de caducidad. Hay que aprovechar la oportunidad en la vida de la oportunidad. Era tan pequeña la oportunidad que Moisés les dijo, agarren sus chivas y vámonos. Es mexicano, pues estoy hablando en mexicano, ¿verdad? Pero literal así dice, empaquen todo de una vez lo que puedan, no empaquen de más, agarren todo, vámonos. Y tuvieron que agarrar la oportunidad. Y era tan cerca la ventana de oportunidad que incluso cuando llegaron al Mar Rojo, ya los egipcios los venían alcanzando, pero aprovecharon la oportunidad en el momento que podían. ¿Tiene sentido esto? Cuando Esdras, el rey Ciro,
los deja regresar a Jerusalén. Años después del exilio, ahora Esdras está regresando con el remanente. Es el versículo que leímos de Isaías 11:16. Ciro le dio una oportunidad y Esdras la agarró. Esdras la agarró. Y mi punto es este: Dios tiene oportunidades para ti, para que puedas ver las promesas de Dios realizadas en tu vida. Promesas de ministerio, promesas de familia, promesas en tu espíritu, promesas para tu futuro, promesas para tu casa. Él tiene promesas, pero te va a dar oportunidades. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Fíjate lo que dice Eclesiastés 9:11. Salomón: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que ¿qué? Tiempo y ocasión, tiempo y oportunidad. Una traducción dice tiempo y suerte, que es la suerte de Dios que vimos la semana pasada, suceden o acontecen a todos. ¿Qué está diciendo acá este versículo? Es muy poderoso este versículo. Dice: no porque seas el más fit, no tienes que ser el más fit para ganar la carrera. Y todos tendrían que decir amén a eso. No tienes que ser el más fit, ni tienes que ser el más valiente o diestro para la guerra, para ganar la guerra. Ni tienes que ser el más sabio para que haya pan sobre tu mesa. Ni tienes que ser experto en economía para que tengas riquezas. Ni tienes que ser elocuente para que tengas favor. O sea, no puedes decir: si yo tuviera el cuerpo de aquel, entonces sí. Si tuviera la inteligencia de aquel, si tuviera la familia de aquel o el título universitario, entonces yo podría. Así sí. No, Dios dice: te voy a dar las oportunidades que tú necesitas. Tengo oportunidades para ti, para tu futuro, para tu familia. Nunca creas, no te limites, no creas que Dios no puede hacerlo contigo. Él es fiel y Él va a darte oportunidades. ¿Alguien lo puede creer? Cuando Kelly se dio cuenta que me estaba perdiendo, agarró la oportunidad, me llamó. Hace unos días, justo esta semana, alguien del campus en Morelia me escribió, mandó unas fotos, una familia, una pareja, y me dijeron: estamos a unos días de mudarnos a nuestra nueva casa que estamos construyendo. Y me dicen: es un testimonio increíble. A inicios de año le estábamos pidiendo a Dios por la oportunidad de construir nuestra casa, y había una zona, un terreno que queríamos, y se dio la oportunidad y teníamos que dar un apartado, pero nosotros estábamos pendientes de vender unas casas. Ellos se dedican a construir y vender casas. Dice, y estábamos, todavía no se habían vendido las casas, no salían, pero como vimos la semana pasada, oramos al respecto, lo consultamos. Dios nos dio luz verde de tomar el riesgo, apartamos el terreno. Esa semana, dice, se vendieron las tres casas que teníamos atoradas. Dice, y luego dice, y además la semana siguiente se vendió nuestra casa donde estamos viviendo actualmente y nos dieron chance de estar ahí 8 meses mientras construimos la casa. Digo, entonces, ¿cuándo se cambian? Pues en estas semanas, porque ya están venciendo los 8 meses, me dice, como ya entramos a la casa. Mi punto es este, ¿sabes? Yo sé que de pronto gente dice: ay, a Dios no le interesa una casa. A Dios le interesa todo de tu vida. Si le interesa tu salvación, también le interesa tus hijos, tu escuela, tu casa, tu futuro, tu trabajo, tu salud. Él va a darte oportunidades para cada área de tu vida. Y mi punto es este: si Dios lo hizo por ellos, lo puede hacer por ti también. Va a haber oportunidades. ¿Alguien puede decir amén, iglesia? ¡Woo! Ando animado el día de hoy. Anote esto y pasamos al punto siguiente. Anote esto: son tus oportunidades y no tus capacidades las que determinan tu futuro. Así que nunca digas: no puedo, no tengo, no soy de él, no me parezco a aquel, no esto, no otro. Más bien créele a Dios que Él es el Dios de oportunidades. El Dios que sabe abrir un camino donde no hay camino. Es más, anime a alguien cerca de usted, por favor, dile: tendrás todas las oportunidades que necesitas. Vamos, dígaselo, pero hay que aprovecharlas. Tendrás todas las oportunidades, pero hay que aprovecharlas. Ok, número dos. ¿Cómo Dios abre un camino en el desierto? Número dos, con instrucciones, con su palabra, con su voz.
¿ok? Cuando llegan al Mar Rojo, ¿ok? ¿Cómo abrieron el Mar Rojo? ¿Dios le qué? Le dio una palabra a Moisés. ¿Qué le dijo? Pon la vara. Le dio una instrucción. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bien, vamos a leer un versículo y lo explico un poquito más. Juan 16, 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto el Padre tiene es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ok. ¿Cuántas cosas son de Cristo? Ahí te va. ¿Cuántos creen que Jesús es el único que puede salvar? Pero ¿cómo nos da salvación? Ya fue a la cruz, pagó el precio, pero ¿cómo es que a ti te da salvación? Con la palabra. Cree, hay una instrucción, cree, con el corazón se cree, ¿sí? Para justicia, y con la boca se confiesa para la salvación, ¿sí? Entonces hay una instrucción, cree y serás que salvo. Entonces, ¿qué recibiste primero, la salvación o la instrucción? La instrucción. Abraham, ¿qué tuvo primero, a Isaac o la instrucción? La instrucción. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. Tuvo que seguir la instrucción para ver la promesa. No me está siguiendo acá. Ay, Señor, yo quiero un matrimonio como el de Andrés y Kelly. Es más, pastor, óreme, que tengamos un matrimonio. Muchas parejas, ay, pastores, queremos, órenos para que tengamos el mismo. Digo, mejor orar para que Dios te dé las mismas oportunidades y las mismas instrucciones que nos ha dado a nosotros. No, pastor, así la calzada pavimentada. No, no, si quieres un matrimonio bello y un matrimonio que vale la pena, paso a paso pavimentas ese matrimonio. Paso a paso abres camino. Han habido temporadas en nuestro nuevo libro que escribimos que está padrísimo, va a publicar. Kelly está toda emocionada porque le dijeron los de la editorial que lo van a meter al Barnes & Noble en Estados Unidos y a Walmart y todos esos lugares. Kelly dijo, va a estar nuestro libro allí. Le dijo, sí. Pero espérame. Pero en el libro, antes que aplauda, ni sabe qué estoy diciendo todavía. En el libro comentamos cómo hemos tenido temporadas tan difíciles que hasta los dos hemos dicho quizá hay que rendirnos o tirar la toalla. No, no me vea así. Kelly también lo pensó, ¿ok? Pero en el camino, hemos tenido los dos que someternos a las instrucciones de Dios, a humillarnos, a perdonar, a llegar a acuerdos, a amarnos otra vez, a enamorarnos otra vez, a servirnos otra vez. ¿Me está siguiendo acá, iglesia? En otras palabras, queremos la promesa, pero no la instrucción. Queremos la bendición, pero no la obediencia. Y mi punto es este: si quieres la promesa, necesitas tener oídos para oír la palabra de Dios a tu vida. Hay cosas que Dios está hablando incluso mientras predicamos. Cuando estás en una clase de la Biblia o estás escuchando al pastor predicar o a un predicador enseñar la palabra de Dios, hay cosas que el Espíritu te está dando instrucciones. Dices, ¡ay, qué buena prédica! Sales de aquí y se te olvida. Anótalo y el lunes obedece. Se hasta siguió. ¿Me estás siguiendo acá, iglesia? Mire, la historia que les conté ahorita de esta pareja, de la casa que construyeron y todo esto. Amén, yo recibo esa oportunidad, gloria a Dios, victoria, aleluya. Pero tú no sabes su historia. Durante años, ¿okay? Cada año, yo he sido testigo de cómo Dios les ha hablado en temporadas difíciles y se han sometido a la palabra de Dios. Temporadas en su matrimonio, su vida, sus finanzas. Cada año, cuando es temporada de primicias, me dicen, pastor, Dios nos habló que diéramos de esta manera esta cantidad. No lo teníamos pensado, pero Dios nos habló y estamos obedeciendo.
y obedecen en sus finanzas, en sus trabajos, con sus hijos, en su matrimonio, obedecen. Y ¿sabes qué? Instrucciones crean oportunidades. Lo digo otra vez, obediencia a las instrucciones divinas crean oportunidades divinas. Si queremos más oportunidades, tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Vamos, iglesia, no te frustres. No te frustres con la competencia. No te frustres con el negocio que es la competencia de tu negocio. Bendícelo, ora por él, habla bien de él, porque eso es lo que la palabra de Dios te dice que hagas con tu competencia. No te frustres. ¿Por qué? Porque si sigues la instrucción, entonces Dios va a darte la oportunidad. A lo mejor Dios está hablando, mira, ve y pídele perdón a fulano. Sí, ¿cuál? Que él me pida perdón a mí. Sí, porque usualmente no nos gusta el camino que Dios nos da. El camino que Dios nos da no siempre es el que queremos, pero sí es el que necesitamos. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Ok, número 3, ¿cómo es que Dios abre un camino en el desierto? Número 3, con su presencia, con sus oportunidades, con su voz, sus instrucciones. Y número 3, ¿con su qué? Con su presencia. Éxodo 33:12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, ¿me qué? Me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, fue idea tuya, de todas maneras. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hay tanto que decir de ese pasaje, pero quiero enfocarme solo en una frase de la oración y en la respuesta. Moisés dice, muéstrame ahora tu camino. Y Dios dice, mi presencia irá contigo. Cuando salió Israel de Egipto, había una nube de día, una columna de fuego de noche. Cuando se edificó el tabernáculo de Moisés y estaba el arca del pacto, se veía visiblemente la gloria Shekinah, la presencia de Dios. Cuando se levantaba, caminaban. Cuando se detenía, frenaban. Estás tú diciendo, no sé cómo le voy a hacer para este semestre de colegiaturas. No sé cómo le voy a hacer para restaurar mi matrimonio. No sé qué voy a hacer con mis hijos que simplemente no agarran la onda. No sé qué voy a hacer con el próximo año y tengo estos riesgos, estos problemas. Y no sé cómo le voy a hacer. Yo sí sé cómo, con la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es el camino donde no hay camino. Su presencia es el camino. Vamos, dígalo conmigo. Su presencia es el camino donde no hay camino. ¿Sabes por qué estamos Kelly y yo con ustedes 23 años después, viendo tantas cosas bonitas en Más Vida, en nuestros hijos, en nuestra familia? Te prometo, no es porque somos grandes personas, te lo prometo. Es por su presencia. Es por su presencia. Y no solo es para nosotros, es para ti. El otro día fui con Lucas a unas pizzas. Tenía como esta carga de pasar tiempo con Lucas y salimos hace unos días a unas pizzas. Y Lucas se puso a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Qué hijo tan maravilloso tengo? Bueno, los tres, pero Lucas también es una maravilla. ¿Qué hijo impresionante? A veces hablo de Jared, no te me ofendas Jared, no te me ofendas. A veces hablo de Sofía y son los tres genios. Y hablamos con Lucas y Lucas habló y habló y habló. Y le pregunté, ¿y cómo está tu relación con Dios, Lucas? Me dice, bien. Dice, podría estar mejor, pero bien. Y yo le dije, pues no te condenes. Tú sabes que Dios te ama, aunque no puedas pasar tanto tiempo. Él te ama, tranquilo y la fe. Me dice, papá, yo sé. Así me dijo y me sacó de onda. Yo sé que Dios me ama, aunque no pase tiempo uno a uno con Él todos los días. Yo sé que me ama igual.
pero yo he visto la bendición sobre la vida de gente que conoce a Dios uno a uno. Y yo quiero eso. Yo quiero cultivar la presencia de Dios uno a uno en mi vida. Mira, no tengo planes de morirme, pero pensé, me puedo morir. Porque tiene todo lo que necesita. Porque si tienes a Dios y la presencia de Dios, tienes todo lo que necesitas. Señor, muéstrame el camino. Mi presencia irá contigo. Señor, ¿cómo le hago en la semana? Mi presencia irá contigo. Tú da los pasos de fe. Yo voy a abrirte camino. Y donde te encuentres con un obstáculo, te voy a abrir otra puerta. Y cuando creas que no puedes, voy a abrirte el mar rojo. Mi presencia, vamos iglesia, irá contigo. Y yo quiero animar a alguien el día de hoy. Recupera tu relación uno a uno con Dios. Yo sé que Él es omnipresente y está en todos lados, pero hay una presencia de comunión. De eso estamos hablando, una presencia de comunión. Quiero animarte a retomar tu disciplina, de pasar unos minutos en la mañana, lee la Biblia, canta un canto de adoración, el nuevo de más vida. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Lo que sea, métete. Ora, dale gracias a Dios por ese día. Pon ese día en sus manos. No tiene que ser tan largo ni tan elocuente, pero ni siquiera tienes que sentir como que un ángel te visitó. No, solamente por fe. Habla con tu Padre Celestial y créele que Él va contigo ese día. Su presencia va contigo. Ponle valor, ponle prioridad. Dale lugar en tu corazón a la presencia de Dios todos los días y vas a ver que Él abre caminos donde no hay caminos. Puedo escuchar un amén el día de hoy. ¿Por qué Dios abre caminos donde no hay? ¿Por qué le gusta hacerlo? ¿Por qué no lo hace fácil a veces? ¿Por qué es que sigue este patrón de procesos y promesas? Creo que una razón es, como dice Hebreos 10:20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina. Era imposible con nuestros pecados acercarnos a la presencia de Dios, pero Jesús tomó el camino que nadie quiso tomar, que nadie podía tomar, y murió en la cruz y se rasgó el velo, y ahora lo que era impasable es pasable por la fe, porque Él abrió un camino. Pero también Javi me mandó un mensaje, me dice: Andrés, este versículo me llegó mientras predicabas. ¿Por qué Dios abre caminos? Porque es uno de sus nombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes por qué no te pone una calle pavimentada? Para que no se te olvide que no es la calle tu camino, es su presencia, es su liderazgo. Vamos iglesia, si el camino ya estuviera hecho, no dependeríamos de Él. Pero Él quiere recordarnos una y otra vez: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a la promesa si no es por mí. Y yo quiero declarar sobre Más Vida Ciudad de México, Más Vida Morelia, Más Vida Guadalajara, Toluca, Querétaro, León, Acapulco, Chihuahua, Dallas, Orlando, Caracas y en cada país que están conectados. Él es tu camino, Él es el camino que tú necesitas en esta temporada. No te estreses, no pierdas la fe, no te amedrentes, no te achiques, no te ocultes, da ese paso de fe hacia adelante, créele a Dios que Él va a abrir camino, depende de Él, pon tu vida en sus manos, créele a Dios, entrégate a Él, que Él va a abrir caminos en el desierto. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el camino, es tu nombre. Tú abres caminos para que nunca se nos olvide que tú eres el camino. Y Dios, el día de hoy, queremos pedirte por oportunidades.
Queremos oír nuestros oídos para escuchar instrucciones. Queremos pedirte hambre y sed de tu presencia. Como Lucas decía, uno a uno. Dios, gracias por abrir caminos. Dile ahí en tu lugar, gracias por abrir los caminos que necesito en esta temporada. Veré las promesas. Decláralo sobre tu vida. Veré las promesas. Veré las promesas. En Cristo Jesús. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Si es posible, cierra tus ojos. Quiero hacer una oración de fe, de salvación, de perdón de pecados. Y todos vamos a ayudarte a que hagas esta oración. Este es tu día. Es tu oportunidad. Di conmigo, cierra tus ojos, di conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para perdonarme y darme salvación. Recibo tu perdón, lléname con tu Espíritu Santo, transfórmame. A partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, creo que soy perdonado, soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades.